creo que el no celebrar, el actuar con cordura, con mesura, pero siempre defendiendo los intereses también de la gente, de las familias de Hermosillo. Esclareciendo, esto se va a ir aclarando con el tiempo, estoy convencido de ello, pero nosotros tenemos que seguir trabajando y la medida de trabajar que encabeza actualmente el alcalde de ampararse legalmente sin afectar a terceros, creo que es la medida adecuada que se debe tomar. No se le está quitando una sola gota a los hermanos de Cajeme, que está, con el agua que está llegando a Hermosillo. Eso es real, eso hay que platicarlo, decírselo a la gente. No le estamos afectando en nada, ni a agricultores, ni a las personas en sus casas, en fin. Y por otro lado, estamos beneficiando ya a muchísima gente aquí en Hermosillo. No hay nada que celebrar. Mira, lo peor que podría hacer yo, uh-huh, o nosotros, si me quieres ver como panistas, es ese, de alguna manera, mofarse, uh-huh, del tema, porque esto no abonaría en absolutamente nada en la reconstrucción de ese diálogo con las personas de Cajeme que piensan aún, siendo engañadas, que les vamos a quitar el agua.